equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, el 15 y 16 de julio estaremos en la Expo Guadalajara y le estaré ayudando a vender productos de K-Pop a BTR Store por si quieren comprar algunos productos. Esto en el famoso evento K-Fest. Así que los esperamos. Apoyemos a las chicas que estén ahí. Y resurgen nuevamente los rumores de Jennie y V de BTS. Esto porque en el último vlog publicado por Jennie de Blackpink se le vio usando la misma camisa que usaba V de BTS en una supuesta foto filtrada por Gurumi Haribo. Además se dice que la cuenta de Instagram de Jacky's Muse, que es propiedad de Simon Porte, un diseñador francés, siguió a V y Jennie de Blackpink, lo que avivó más a los rumores de citas. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y Take-Two de BTS los convierte en el primer artista en la historia del Global 200 en debutar con una canción en el número 1. El 20 de junio, Billboard anunció oficialmente que el nuevo sencillo digital de BTS, Take-Two, había debutado en el número 1 tanto en el Global 200 como en el Global X Use de Billboard, que clasifica las canciones en función de actividad de transmisión y ventas recopiladas en más de 200 territorios en todo el mundo. Si bien ambas listas miden la popularidad global de las canciones, la lista de Global X Use excluye específicamente los datos de Estados Unidos. Con este logro, BTS se ha convertido en el primer artista en la historia del Global 200 en enviar una nueva canción al número 1 cada año desde que Billboard lanzó la lista por primera vez en 2020. El único otro artista que alcanzó el número 1 cada año es Mariah Carey con su amado éxito All I Want For Christmas Is You, que regresa a la cima de las listas de éxitos estadounidenses cada temporada navideña. BTS también es el único artista que ha alcanzado el número 1 en el Global X Use cada año. Además, BTS ha ampliado su propio récord como el artista con más canciones en el número 1 en el Global 200 Take-Two, y es su séptima canción en encabezar la lista después de Dynamite, Savage Love, Laxed Siren Beat, Life Goes On, Butter, Permission to Dance y My Universe. El artista con la segunda mayor cantidad de canciones número 1 en el Global 200 es Bad Bunny, quien encabezó la lista con 3 canciones diferentes. BTS también es el primer artista en alcanzar el número 1 con 7 canciones diferentes en Global X Use, habiendo encabezado la lista con las mismas 7 canciones que en el Global 200. Blackpink, que ha encabezado la lista con 3 canciones diferentes, actualmente tiene el récord de la segunda mayor cantidad de números 1. Felicidades a BTS. Y los internautas coreanos expresan incomodidad con el título provocativo de Choyena. El 21 de junio, hora coreana, Choyena lanzó el primer video teaser de la canción principal de su próximo segundo álbum sencillo, Hate XX. Al inicio, algunos internautas estaban confundidos sobre el significado del título, pero eventualmente quedó claro que el título nombraba descaradamente a la cantante de pop Olivia Rodrigo. Si bien esta no es la primera vez que Choyena muestra fuertes influencias de las estrellas del pop de Estados Unidos en términos de conceptos, música, letras, etc., muchos internautas opinan que el uso real del nombre de otra cantante en una canción ha cruzado la línea. De hecho, varios internautas señalaron, si algún artista de otro país lanzara una canción titulada Hate BTS o Hate Blackpink, pero luego le hicieran pasar como, oh, somos tan grandes fans, lo harían, ¿esto te vuelve loco? Otros mencionaron algunas cosas como, incluso si la letra resulta ser buena y positiva al final, poner directamente la palabra odio delante del nombre de otra persona es en sí mismo grosero. ¿Quién se sentiría feliz si alguien que dice ser su fan anduvo por ahí etiquetando odio en todas partes? Es un marketing bastante arriesgado. Espero que Olivia Rodrigo se fije en ella si lanza una canción llamada así. Esto es vergonzoso, pero también es cierto que sin algo como esto es difícil llamar la atención de alguien en estos días. Jenna solía tener una imagen tan brillante y feliz, esto es molesto. ¿Es China? Solo copia descaradamente a personas más famosas que ella para llamar la atención. Quien haya aprobado esto, quien haya decidido comercializar esto, todos deberían ser despedidos. Esto es una vergüenza para toda la comunidad del K-Pop. Pienso que todos perdieron el control de sus emociones en los comentarios. Lo más probable es que obviamente sea una campaña de marketing. Posiblemente la canción hable de que odia a Olivia Rodrigo por ser tan bonita, que al final termine siendo como algún tipo de halago o algo así.
¿Pero tú qué opinas? Creo que es lo más obvio. Y la decisión de Lee Chae-yeon de dejar Kingdom Purple sorprende a sus compañeros. En el nuevo episodio que se emitió el 20 de junio comenzó a batallar 7-7 y los concursantes se dividieron en equipos después de que se completara la competencia individual Up-Down. Los equipos lucharían entre sí a través de dos pistas, Charismatic y Snap, y luego de dividirse en equipos de 7 miembros. Primero se pidió a los concursantes que eligieran una de las dos pistas, que los dos dividió en dos secciones. A partir de ahí se pidió a los concursantes con los rangos más altos de la batalla ascendente anterior que eligieran a los miembros de sus equipos. Este último episodio de Kingdom Puzzle ha generado mucha tensión tanto para los espectadores como para los competidores, ya que las chicas son las que eligen a sus compañeros de equipo y participan en la creación de equipos estratégicos para la próxima ronda de competencias. Después de que se establecieron los equipos, se vio a las chicas enfocándose en la planificación de su actuación y practicando cuando se dio la noticia al equipo de Lee Chae-yeon. En la vista previa del próximo episodio, el equipo de producción le revela al equipo de Lee Chae-yeon que Lee Chae-yeon ha decidido dejar el programa, lo que genera pánico entre los miembros. Esto provocó aún mayor la conmoción entre los espectadores y los concursantes, ya que Lee Chae-yeon mostró su determinación de ganar el programa desde el primer episodio. Además, se vio a Lee Chae-yeon ayudando activamente a su equipo a planificar su actuación justo antes de que de repente decidiera irse. Mientras tanto, Kingdom Puzzle seguirá transmitiendo el próximo episodio el 27 de junio a las 10 p.m. hora coreana. Y Park Seo-joon comenta brevemente sobre sus rumores de citas en la conferencia de prensa de Concrete Utopia. Park Seo-joon comentó brevemente sobre los rumores de citas que surgieron el 20 de junio y mencionó: "Actualmente estoy ocupado filmando un nuevo proyecto, así que recibí la noticia un poco tarde. Me di cuenta de que estaba recibiendo mucha atención del público". Él continuó: "Aunque estoy agradecido por la atención del público, me siento incómodo por revelar mi vida privada. Me temo que es difícil para mí comentar sobre este asunto, que involucra mi vida privada. Por favor, dirija su atención a Utopía Concreta". Anteriormente, el 20 de junio, Park Seo-joon se vio envuelto en rumores de citas con la youtuber Sus, firmado con el sello de hip hop Wavy, y el controvertido cantante Choi Sung-bong falleció en casa. Según las autoridades, el 21 de junio, el cantante Choi Sung-bong, de 36 años, fue encontrado muerto en su casa en Seúl. Se cree que se quitó la vida luego de publicar un mensaje en su canal de YouTube que insinuaba su elección extrema. La policía está llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a su prematura muerte. Como concursante en el programa de audiciones de TVN Korea Got Talent en 2011, Choi Sung-bong cautivó al público con su historia de resiliencia y determinación. Se había escapado de un orfanato cuando era niño y soportó una vida difícil de trabajo manual, pero nunca abandonó su sueño de convertirse en un cantante. Su viaje resonó entre los espectadores de todo el mundo y se convirtió en el segundo ganador. Sin embargo, en los últimos años el cantante enfrentó controversias luego de que se revelara que había mentido acerca de tener una enfermedad terminal, varios tipos de cáncer y solicitar donaciones del público para el tratamiento. Si usted conoce a alguien con riesgo de autolesionarse, busque ayuda lo antes posible con agencias especializadas en intervención de crisis de prevención del suicidio en su país. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.